Buenos días. Hoy les quiero hablar sobre los sitios web, sobre la importancia de tenerlos y qué contenido deberíamos poner. Hace unos años, cuando daba los cursos de marketing, algunos alumnos me preguntaban: profe, ¿hace falta tener un sitio web? Yo tengo toda mi información subida en mi página, que podría ser una página de Facebook o de Instagram, y tengo toda mi relación con un montón de seguidores ahí, genero contenido, la verdad que no necesito una página de sitio web. Y a veces hasta le decía: la verdad que tenés razón, quédate tranquilo, estás haciendo las cosas bien, no hace falta que tengas un sitio web. Pero de hace un año y medio a esta parte aparecieron herramientas muy fáciles de usar para hacer seguimiento de clientes en nuestro sitio web y para hacer campañas dirigidas a esos clientes. Esas herramientas que antes se llamaban de remarketing y ahora son de audiencias personalizadas de Google y también de Facebook, de Google a través de Google Analytics y de Facebook a través de Facebook Analytics. Y esas herramientas permiten hacer campañas publicitarias sobre la gente que ingresó a nuestro sitio web. Entonces, esas herramientas no están disponibles para hacer campañas sobre la gente que visitó nuestra página de red social. Y eso es una herramienta muy potente, porque si yo hago una campaña paga para dirigir gente a mi sitio web o hago una acción de marketing concreto, no necesariamente digital, para que la gente interactúe en mi sitio web y consulte sobre un producto, puede ser que alguna de esas personas terminen comprando el producto simplemente con la primera visita. Pero es muy probable que simplemente esa gente tenga interés por el producto, pero que no haya terminado de definir su proceso de compra. Lo que nos pasa cuando consultamos por un pasaje de avión o cuando consultamos por un hotel, que después de consultar al día siguiente nos empiezan a aparecer ofertas de esa misma empresa en el diario cuando estamos leyendo, en nuestra red social o cuando estamos viendo algún video de YouTube. Entonces, ese tipo de campañas son las campañas de seguimiento de clientes que entraron al sitio web. Ese tipo de campañas que hacen las compañías aéreas o las compañías de hoteles, nosotros como pequeña pyme podemos hacerla si tenemos nuestro sitio web y configuramos en forma adecuada las herramientas de seguimiento. Y lo más interesante de todo esto es que no le agrega un costo a la campaña. La campaña no solamente no es más cara, sino que al contrario, es más barata, porque nosotros pagamos por clic, pagamos por exposición, y al ser mucho más preciso en la definición de a quiénes vamos a dirigir nuestra campaña nos termina costando muchísimo más barata. Entonces hoy, la respuesta que le doy a los alumnos que me preguntan si es necesario tener un sitio web, sí es necesario, es casi imprescindible. Hoy, para hacer campañas de marketing digital, tener un sitio web es una herramienta básica, imprescindible y central de nuestra gestión. Lo podemos hacer al sitio web con WordPress, con Wix o con otras herramientas. Yo recomiendo WordPress porque me parece muy práctico y hay millones de plantillas disponibles y hay posibilidades de hacer un sitio de ventas online con WooCommerce, por ejemplo, que tiene más de 1 millón de sitios de venta online disponibles. Pero lo que es importante no es la herramienta, sino es disponer un sitio web. Un sitio web, y por supuesto hay que aprender a posicionarlo para aparecer en los buscadores en forma adecuada, no solamente cuando hacemos campañas publicitarias, sino también cuando la gente busca nuestros productos. Y también tenemos que preocuparnos porque tenga una estética adecuada, orientada 100% a celulares o 70% a celulares, porque la mayoría de la gente nos busca en celulares. Y ahora tenemos que pensar también en cómo lo posicionamos en los buscadores de voz, porque claro, los buscadores de voz ya empiezan a tener importancia, ya empiezan a ser tan importantes como la gente que busca desde un escritorio, desde una computadora fija. Hoy el dispositivo estrella es el celular, el que está creciendo son las búsquedas de voz y el que está disminuyendo son las búsquedas desde computadoras fijas. Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos un sitio web, cuando analizamos el posicionamiento y cuando vemos qué contenido poner. Las variables para poder posicionarlo, bueno, que la información sea actualizada, que la información sea cambiante, que no tenga problemas de usabilidad de servicios móviles, que tenga buena velocidad del sitio, y todo esto lo podemos medir desde herramientas gratuitas como las herramientas de Google Search Console, que son simplemente cuestión de configurarlas y nos permiten después hacer un seguimiento. La verdad que el marketing digital cambia día a día, nos da herramientas muy potentes, tenemos que estar actualizados, tenemos que buscar la forma, no de volvernos especialistas y terminar, digamos, perdiendo un montón de tiempo analizando las herramientas, sino más bien usar lo que hoy es más efectivo. Hoy lo que es muy efectivo es tener un sitio web, usar Google Analytics para hacer el seguimiento, usar el Analytics de Facebook para hacer un seguimiento,
y hacer campañas dirigidas a la gente que ya interactuó con nuestro sitio. Eso es lo que es más efectivo. Por supuesto, nuestro sitio web propio también nos da la posibilidad de hacer las landing page, las páginas de aterrizaje, los destinos de nuestra publicidad, los lugares donde, cuando la gente haga clic, va a ir a interactuar. Podemos usar los formularios de Google, sí, funcionan, son fáciles de usar, pero de vuelta, perdemos la herramienta de remarketing, perdemos las herramientas de poder a esa gente perseguirlos con otras publicidades. Lo mejor para hacer las páginas de destino es hacerlo como una sección, un apartado dentro de nuestro sitio web. Bueno, los invito a estudiar todas estas cosas, a profundizar en cómo hacerlo. La verdad que hoy hay herramientas que son muy, muy potentes y, por supuesto, si quieren, pueden acceder a nuestros cursos donde lo podemos guiar para hacerlo más rápido. Si no, los mismos proveedores, tanto Google como Facebook, tienen cursos online muy buenos y muchos de ellos que son gratuitos.